así. Hola, brother. Hace tiempo que no te veo. ¿Qué cuentas? ¿Qué ha pasado? Ah, tengo muchos problemas. Pues ya sé. No sé cómo mis viejos dicen que es la mejor etapa de la vida. Para mí es un asco. Tranquilo, brother. No te hagas problemas. Relájate. A ver, cuéntame. Ya no aguanto el colegio, así, ya no lo aguanto. Odio tener que levantarme temprano y escuchar cosas que ni siquiera entiendo. No me gusta ponerme el uniforme. Yo quisiera estar jugando fútbol todo el día, o irme con la mancha, o contigo, al internet, a los juegos. Pero tengo que ir a clases. Cuando llego a casa tengo que hacer tareas, estudiar. Pero lo peor son los exámenes, ¿sabes? La otra vez me agarraron plagiando y me llevaron a la dirección. Tengo varios jalados. Tranquilo, brother. El cole es pichanga. Relájate. No sé cómo puedes vivir así. Yo quisiera hacer como tú. Hacer lo que me dé la gana. Pero mi vieja es otro problema. Oye, ¿por qué crees que me desapareció todo este tiempo? Porque mi vieja me mandó castigo indefinido. Para mis jalados. Juan José, esas notas son una vergüenza. ¿Dónde estás? Ni se te ocurra pedirme permiso para salir con tus amigos, tus amigas, al cine o a cualquier lugar. ¿Me estás oyendo? De ahora en adelante, lo único que vas a hacer es de la casa al colegio, del colegio a la casa. Y sobre todo, no vas a mirar tampoco televisión ahora hasta que me levantes esas notas. ¡Ah! Y tú eres ahora el único responsable por este cuarto y vas a tener que salir de ahí a limpiarlo inmediatamente. ¿Me entendiste? Todas las madres son así. Relájate. No, es que todo es un problema. El colegio, mi mamá, Julie. Sí, se está pasando algo extraño. No, brother. No hables así. Pareces una solterona amargada. Todo tiene solución. Lo único que tienes que hacer es dejar de hacerte problemas y relajarte. Yo tengo algo que te puede ayudar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habla? ¿Habla qué? ¿Habla? Oye, ¿vos qué estás haciendo? Mi mamá nos va a sacar a mierda si nos encuentra. ¿Sabes? Los adultos dicen que la marihuana es mala. Pero yo creo que es bacán. No te asustes. ¿Acaso ves que estoy a punto de explotar como tú? No puedo evitar que mi mamá me pegue. O que me persiga con una escoba. Pero a veces es siempre... Es bueno escaparse. Lo único que hago es... Listo. Toma, Juan. Sé que te va a gustar. We'll be right back.
Contesta, Toño. Contesta. Maldito sea, ¿por qué no contestas? ¿Quién es? Yo, brother, te he traído un regalito. Pasa, pasa, te he estado llamando. ¿Por qué no me contestas? Entra. Brother, te presento a mi flaca, Luciana, Juanjo, Juanjo, Luciana. Hola, Juanjo. Toño me habló un montón de ti. ¿Que también le entras? Bravazo, no hay peltas conmigo, Fresh. De hecho, fue ella la que me enseñó a lanzar. Cállate, oye. Y Juanjo, ¿qué onda con Julia? Dice Toño que está saliendo. También lo conoces. Bueno, estamos saliendo, pero no lo sé. Es difícil de explicar, ¿no? Por lo que seas recontra, zanahoria. Quizá no te convenga. Pucha, brother, no sabes. Estoy con full problemas en el cole. Problemas en todo. No. A ver, primero mis papás se enteraron de todas mis llamadas de atención. De todo. Luego. Julie, que me está evitando. No sé qué hacer. Y no sé si tengas algo, no sé. Ya, mira, brother. Tranquilízate. Yo sabía que me ibas a necesitar. Por eso vine. Toma, aprovechalos. ¿Sabes? A veces no puedo conseguirlos gratis. Gracias, Toño. Qué buen pata eres. Qué buen pata eres. Bueno, brother, me tengo que ir. Tengo que ir a hacer unos arreglos con la mancha. Escucha, Toño, necesito que me consigas algo más fuerte. Mis notas han empeorado. A mis papás me quitan las propinas. Por favor, Toño, solo me quedas tú. Eres mi único amigo. Te espero. Brother, ¿qué pasa? Es que me revientes el celular todo el día. ¿Qué tienes? De verdad, era sueño. Me está yendo horrible y no sé si tengas algo más fuerte. Todo va mal y mira, tengo estas pastillitas que son bacanes. Pucha, pero no tengo nada. No tengo nada con qué pagarte, Toño. Dime. ¿Qué? Oye, pero ese es mi laptop y ya llego a todos mis trabajos, todas mis tareas. ¿Qué quieres?
casa de Carlos. Va a haber otras cosas más bacanes. Juanjo, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes la puerta cerrada? ¿Qué quieres, mamá? ¿Te cambiaste el uniforme? Lo voy a hacer más tarde. Hijito, ¿arreglaste la cama? ¿Tus cosas? No me molestes. ¿Qué te importan mis cosas? ¿Qué te importa mi cama? ¡Juanjo, por favor! No me hables así. ¿Qué te pasa? Déjame en paz. ¡Quiero estar solo! ¡Quiero estar solo! ¡Ya déjame en paz! ¿Por qué me preguntas a mí? Que yo no me acuerdo de nada. He borrado cinta. ¿Dónde está Toño? ¡Puta madre! ¿Oye? Luciana. ¿Qué pasó con Toño? ¿Aló? Es Toño. Anoche tomó demasiado y no sé cuántas pepas se habré metido este tarado. Me fui porque era muy tarde a mi casa, pero ustedes decidieron seguirla. Me han contado que se desmayó en plena pista. Está en coma, Juanjo. Mi Toño está en coma. ¿Qué te pasa, Juan José? Tu amigo Toño acaba de morir. ¿Y crees que la mejor manera de solucionarlo es haciendo lo mismo? Qué patético. ¿Crees que tirándote de un puente, o bueno, en tu caso, del techo de tu casa, vas a solucionar tus problemas? Considerando que estás en un segundo piso, ni siquiera te vas a matar, solo te romperás una pierna a lo mucho. ¿Ves? Hasta en eso eres patético. ¿En serio piensas que tienes más problemas que los demás? ¿Que eso te da derecho a cagar tu relación con Julie? ¿Eso te da derecho a ignorar a tu mamá, que es la persona que más te ama en este mundo? ¿En serio, Juan José? Pues tienes derecho a hacerte de tu vida lo que quieras, pero pensar que unas pastillas o algunas tonteras te van a tranquilizar y solucionar todo es de tontos, es estúpido. Eres valiente para tomarlas, ¿no? Entonces sé valiente también para asumir tus problemas. Es hora de que te hagas hombre, José.
Vamos, Juan José. Levántate y haz lo que te vas a hacer. Vamos. Sé por primera vez valiente en tu vida. Haz lo que tengas que hacer. Ya. Haz lo que tengas que hacer. Contigo. Thank you.